En un emocionante juego en el que cualquier cosa podía pasar, se disputó la final del Campeonato Relámpago de Voleibol entre los equipos Nisi y Master Volley, llevado a cabo en el Coliseo del barrio Palmira. El día 8 y 9 de julio se realizó un torneo relámpago femenino en la cancha de Palmira, organizado por Cristian Solano. Ese torneo ayuda a incentivar el deporte en la ciudad, principalmente el deporte de voleibol, y también de ayuda a darle visibilidad a los equipos femeninos. 7 fueron los equipos que participaron de este evento deportivo lleno de emoción y alto nivel competitivo, pero solo los 2 mejores equipos llegaron a la gran final a disputarse el primer puesto. Fue un torneo muy bonito, una experiencia que nos dejó un gran aprendizaje, algo muy divertido. No, la verdad es que fue algo muy maravilloso porque es algo que nos motiva como jóvenes, un deporte muy lindo que se puede realizar. Nisi fue el equipo que con gran destreza y muy buena interacción entre sus integrantes logró obtener el título de campeón en esta competencia. Muy agradecida primeramente por Dios con este gran triunfo que tuvimos y con todos los organizadores y todos nuestros equipos que nos acompañaron. Muchas gracias. Espacios como este incentivan a los deportistas a seguir practicando este deporte y permite que mejore la calidad de juego y desempeño de los equipos.